Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenas, buenas. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Y admitir. Ya saben, 9 y 40 empieza la clase. Le doy tiempo hasta 9 y 42, 9 y 42. 2 minutitos. 3 minutitos para que los tardones puedan también entrar. Traten de venir a su hora, chicos. No demoren mucho. Miren, son las 9:42 y recién hay 8 participantes. El colmo, el cuarto año C, de 23 alumnos, solamente hay 8 participantes. Acá tenemos 9 participantes. ¿Ven? Vienen así en cámara lenta, vienen alumnos. Ya son 9:42, ya pasaron 2 minutos. Voy a esperar un minutito, un par de minutitos más, y empiezo, ¿ya? Estos minutos que espero, alumno, es tiempo menos de clase. ¿Ya? O sea que si esta hora es de 9 y 40 a 10 y 20, entonces me está cortando ya el Zoom me está cortando 10 y 18. ¿Ve? Por tener que esperarlos a ustedes. Con 10 alumnos empiezo, ¿ah? Hay 9 participantes. El décimo empiezo. Acá está el último. Nicole Aranda Hernández, ya está. Empezamos entonces la clase del día de hoy referente a citología, chicos. ¿Ya? Prestamos bastante atención. Ya todos conocemos que la rama encargada del estudio de la célula es la citología. Una breve historia sobre la citología. Breve historia. Anotamos, chicos, anoten sus hojas, saquen sus hojitas, sus lapiceros, anoten lo básico, lo más importante para los orales. Ustedes saben que siempre tomamos orales al finalizar la clase, ¿ya? Si tienes bien tus apuntes, vas a contestar. Es una célula típica, ¿no? Que están observando ahí, con su doble capa bilipídica, ¿no? Doble capa de bilipídica o capa de fosfolípidos. La primera, que comunica con el medio externo de la célula, y la más interna, que comunica con el citoplasma, ¿no? Y esto acá lo hemos estudiado, esta capa de fosfolípidos, recuerden, chicos, ya polar, ¿no? Región polar y la región apolar, ¿recuerdan? Recordemos esto, chicos, ustedes ya deben recordar bastante, estoy acá, estas regiones que estudiamos, ¿no es cierto? Acá está la región hidrofílica, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Estas dos es la región hidrofílica. Hidroagua, o sea que tienen bastante afinidad con el agua. Y esta central es la región hidrófoba, la que tiene afinidad por las grasas, por los aceites, hidrófoba. Ya eso conocen ustedes. Esta es alguna proteína, unos glucolípidos, ¿ves? Glucoproteínas, son polisacáridos, ¿no? El colesterol, que también está conformando la membrana, la capa externa. Empezamos entonces con una breve historia de la citología. ¿Ya, chicos? Estamos entonces. Robert Hooke. Ya conocen ustedes a este señor, pues, Robert Hooke, ¿no? Un científico inglés fue, ¿no? Que en 1665 observó por un microscopio una laminilla de corcho y observó, pues, que observó pequeñas cavidades poliédricas a las que él denominó, llamó células, ¿no? Este fue el gran descubridor, ¿no?
el padre de la citología, ¿no es cierto? El descubridor de la célula, ¿ya? Entonces, la célula puede ser el observador que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas, ¿no? A la que denominó célula. ¿Qué significa celdilla, no? Celdillas. Bien. 1665. No te olvides el año, ¿eh? Es importante el año del descubrimiento de la célula, el mundo microscópico, ¿no? Leeuwenhoek. Este fue un comerciante de telas, ¿ah? ¿Eh? No fue ni un científico. Pero su curiosidad, como él trabajaba con telas, entonces él usaba lentes bastante potentes para observar la calidad de las telas, ¿no? Para ver las lianas celulares de la tela, y observó, pues, en una gota de agua, observó células vivas, a las que llamó animáculos, ¿no? Lo que él había observado era el mundo de los protozoarios, ¿no? los animales amebas, ¿no? Paramecium, observó que se encuentran en aguas estancadas, ¿no? Usted va, por ejemplo, a un río o a una laguna estancada, por ejemplo, ¿no? Aguas estancadas, y coge una gotita de agua y la ve al microscopio, va a ver una gran cantidad de animalículos pequeñitos. Él observó esto, bueno, lógicamente con un microscopio de mayor alcance que el de Robert Hooke, lógicamente, ¿no es cierto? Okay. Luego vino Dujardin descubrió el citoplasma, ¿no? El citoplasma es la parte que rodea el núcleo, ¿no? La parte similar a la clara del huevo, ¿no? Bastante concentrado, ¿no? Donde se encuentran los organelos citoplasmáticos, ¿no? Mitocondria, vacuolas, etcétera, etcétera, etcétera. El citoplasma, Dujardin. Robert Brown descubrió el núcleo en 1831, ¿eh? Descubrió el núcleo. Robert Brown, el núcleo en 1831. Seguimos con Schleiden y Schwann, ¿no? Ellos propusieron la teoría celular en 1831. Schleiden y Schwann, ¿no? Propusieron la teoría celular, ¿no? Uno de los puntos de la teoría celular que decía, por ejemplo, todo ser vivo está formado por células. Claro, lógicamente, está formado por células. Puede ser pues, un ser vivo unicelular o pluricelular. Pluri o multicelular es igual, ¿ya? Unicelulares y pluricelulares, ¿no? Toda célula proviene de otra célula, ¿no? Por ejemplo, también conforma parte de la teoría celular, ¿no es cierto? Virchow lo dijo, ¿no? En 1859, Virchow dijo, toda célula proviene de otra célula. Y listo, alumno, no hay nada más que decir a esto, ¿no? La ciencia es así. La ciencia es exacta. La ciencia es cuando propone alguna teoría demostrada por muchos científicos y todos llegan a la misma conclusión, entonces ya se convierte en una ley biológica, en todo caso es biología o una química, ley química, y se dice, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo la ley para todo el mundo igual, ¿no? El mundo biológico es así, ¿no? Tú tienes que demostrar. Si dice que una cosa es de esta forma, demuéstralo, ¿no? Si lo demuestras, entonces, se demuestra pues, que es verídico, no hay problema, ¿no? Entonces, este Virchow dijo, toda célula proviene de otra célula. Lógico, todo ser vivo proviene de otro ser vivo, pues, lógicamente. Singer, Jonathan Singer y Gar Nicholson proponen el modelo mosaico fluido para la membrana celular, ¿no? Este es el famoso modelo del mosaico fluido, miren, este es el exterior de la célula, este es el interior, ¿no? Lo que comunica con el citoplasma, ¿ya? ¿Ok? ¿Miren bien? Observamos bien, ¿ya? Observamos. Ahí está la doble cava bilipídica B1 en la parte superior, que es la externa, que comunica con la parte externa de afuera, la parte extracelular, y esta es la interior que comunica con el citoplasma. Está formado por la capa, colesterol, ¿no? Carbohidratos. Ahí está el extremo no polar del fosfolipio, ¿no? La zona no polar y la zona polar y las colitas, la apolar, ¿no? Hidrofílica la primera, hidrofílica que tiene bastante afinidad con el agua y la hidrófoba
que tiene afinidad con las grasas, ¿no? La parte del centro, ¿no es cierto? La zona central. De la, del grosoito, que es el grosor de la membrana celular, ¿ah? Está la doble capa de fosfolípido, la primera y la segunda, ¿no es cierto? La segunda. Seguimos por acá. El concepto de célula. El concepto de célula, chicos. A ver, ¿anotamos bien esto? A ver, un concepto general. Unidad mínima de, unidad mínima, dice, morfológica, fisiológica y genética, ¿no? Que ya saben los conceptos. Morfo, ¿por qué decimos que es la unidad morfológica? Morfo viene del griego morfe. Morfe significa forma, estructura. O sea que forma la estructura de los seres vivos. La parte estructural. La forma. ¿Ya? Es una morfológica. Fisiológica. O sea que la célula desempeña funciones, las tres funciones vitales básicas, que son la nutrición, relación y reproducción. Y genética, porque a través de los genes que se encuentran en el núcleo, a través de los genes transmite los caracteres de la herencia. ¿Qué, chicos? ¿Está claro entonces ese concepto de célula, no? Unidad morfológica, forma, estructura, fisiológica, funciones vitales y genética transmite los caracteres de la herencia. ¿Todo está claro? ¿Está claro, chicos, hasta ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, entonces, vamos a ver su clasificación. ¿No? Las células, de acuerdo con su nutrición. Ustedes saben que todo ser vivo, de una u otra manera, tiene que capturar las materias que puedan producir energía y así ellos puedan cumplir con sus funciones, alumnos. Todos, todos, sean unicelulares o multicelulares. Todo de una u otra manera capturamos energía. Tenemos que producir energía para que haya, pues, alumno, movimiento, funcionamiento de ese ser vivo. Por ejemplo, las plantas capturan energía de la luz solar, por ejemplo, el sol, las plantas. Esa es su energía de ellas. En nosotros, los animales heterótrofos, que somos nosotros heterótrofos, porque las plantas son autótrofas, nosotros nos alimentamos de lo que producen los animales, las plantas autótrofas. Carbohidratos, lípido, proteína. ¿Qué sería de nosotros si no existieran las plantas? Moriríamos y nos extinguiríamos irremediablemente. Por eso que la fotosíntesis es la función más importante en la Tierra, alumnos. Las más importantes. Porque además de producir sustancias orgánicas, almidones, grasa, lípidos, etc., también produce oxígeno que elimina al medio ambiente, alumnos. Mira qué importante es son las plantas, alumnos, en la Tierra. Entonces, de acuerdo a su nutrición, células autótrofas y heterótrofas, ¿no? Las auto, como su mismo nombre lo dice, ellas mismas eliminan, producen sus alimentos, autótrofas, ¿no? Sintetizan sus propios alimentos, ¿eh? ¿A partir de qué? De sustancias inorgánicas, pues, alumno. Increíble, ¿no? A partir de sustancias inorgánicas, producen sustancias orgánicas. Por ejemplo, ¿qué sustancias inorgánicas utilizan las plantas para la fotosíntesis? Ustedes están en quinto, deben saberla, ¿no? El agua es una de ellas. ¿Qué más? ¿Agua, qué más? ¿El sol? ¿La energía luminosa? Faltan dos. ¿Cuáles son? ¿Clorofila? ¿Clorofila? ¿Falta una? ¿Es un gas que se encuentra en el medio ambiente? ¿Cómo se llama? ¿Oxígeno? ¿Dióxido de carbono? Bueno. Claro, el CO2, dióxido de carbono. ¿Sí o no? Claro, esas cuatro sustancias tienen sí o sí que participar en la fotosíntesis. Luego, hay una reacción química ahí, ¿no? ¿Y qué cosa va a desprender? Glucosa, ¿no? C6H12O6. Es una molécula de glucosa, que es una sustancia orgánica, ¿ves? Son almidones. Sustancia orgánica más O2 y una flechita hacia arriba, que significa desprendimiento al medio ambiente. Las plantas son las aportadoras del 10% de oxígeno a la Tierra, alumnos. El 10% de oxígeno. Porque el otro 90% de oxígeno, ¿quién sabe? A ver, ¿quiénes
¿quiénes participan? ¿Quiénes nos dan ese 90% de oxígeno? A ver, hablen. ¿Las plantas? Las plantas el 10%. ¿Y el otro 90%? Ahí la están mirando, ¿eh? Ahí están mirándolo en los dibujitos. ¿Animales? ¿Esto qué es? Algas. Las algas, pues alguno, algas, la cianobacteria, la sal, marina, son cantidades, pues alguno. Usted sabe que el 70% de la Tierra está cubierto por agua, por océanos, mares, ¿no? Claro, pues alguno, ¿ya? Entonces, ese es muy importante, ¿ya? Entonces, las células autótrofas sintetizan sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas. Y las heterótrofas consumen alimentos sintetizados por las autótrofas, pues, lógicamente, ¿no? Los alimentos. No hay tan una serie de animalitos que le he puesto, ¿no? Un ave, una ardillita, un mamífero, un reptil, un conejito, un pez, un tiburón, sus pececitos, una vaquita media chistosita, ahí, una ovejita, un gato. Son heterótrofos, ¿no? Los heterótrofos, la energía, ¿dónde se encuentran, profesor, la energía de los heterótrofos? En los alimentos, pues, alumno, ¿no? En los carbohidratos, en los lípidos, en la proteína, que bajo un proceso, ¿no?, proceso de digestión, van a transformar estos alimentos, nuevas series, transformaciones, en la boca, en la masticación, la saliva, atraviesan el esófago, en el estómago, el jugo gástrico, participa, tiene enzimas que actúan sobre estos alimentos, transformándolos en nutrientes. Finalmente, todos estos nutrientes atraviesan la membrana, atraviesan el intestino delgado, el duodeno, ¿recuerden? Se absorben mediante las velocidades intestinales, estos nutrientes son absorbidos y llevados a la sangre. ¿Cierto? Y ahí se acabó todo, ¿no? Llegan a la sangre, los carbohidratos, lípidos, proteínas, y ingresan a la sangre, y la sangre lo va a llevar, pues, a determinados lugares donde las células lo requieran, lógicamente, ¿no? Y ahí está, en estos alimentos está el ATP, ¿no? El adenosine trifosfato, ahí está la energía. Esos van, por ejemplo, a las mitocondrias de las células, ¿no? Glucosa, por ejemplo. Va a la mitocondria de las células, va la glucosa, ahí se deposita en la matriz mitocondrial, al ingresar el oxígeno, va a haber una combustión, una oxidación, y va a haber desprendimiento de calor, de energía, ¿no? Ustedes saben ya la fórmula de la glucosa, C6H12O6, más O2, reacción, CO2, más agua, más ATP, adenosín trifosfato. Ya ustedes saben que la energía en las células animales, las centrales energéticas, son las mitocondrias, eso lo conoce ya usted. Pasamos al otro. Tengo por acá. A ver. Ya. La célula mixótrofa. Ya son las últimas, ¿cierto? Entonces, célula autótrofa, heterótrofa y mixótrofa, ¿no? Entonces, estas células, estos seres, por ejemplo, realizan mixo, o sea que mixo viene de mixto. O sea, realizan los dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa, según las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las plantas carnívoras, las cebulenas, ¿no? Realizan este tipo de nutrición, mixótrofas, ¿no? Las plantas carnívoras, ¿no? Realizan también, algunas de ellas, fotosíntesis, y otras se alimentan de sustancias orgánicas, ¿no? Como esta carnívora, ¿ve cómo atrapa al insecto? ¿No? Se abren, como son plantas bastante vistosa, llamativa, los insectos se posan sobre ellas, se cierran, se alimentan de la sustancia orgánica, ¿no? Y luego se abren nuevamente y eliminan de repente la parte de las alas que no digieren ellas, pero de la sustancia orgánica sí se alimentan, de ahí el nombre de carnívora, ¿no? Se alimentan de sustancias orgánicas. Y también algunas realizan fotosíntesis, el nombre de mixótrofas, chicos. Ahora dos, de acuerdo con su evolución, se dividen en células procariotas y eucariotas, ¿ya? Estamos hablando de células, ¿ah? Pro y eu. Ya nosotros conocemos, pues, por años de primero, segundo, tercero, que son unas células procariotas, ¿no? Algunas de ellas realizan fotosíntesis, mucho cuidado, ¿ya? Muchas realizan fotosíntesis. Por ejemplo,
el grupo de las cianobacterias. Importante este grupo, ¿no? No presentan carioteca, o sea, la carioteca es la membrana que recubre el núcleo, ¿no? Que recubre el núcleo donde se encuentra el ADN, ¿no? Recubre el núcleo, eso se llama carioteca. Esta célula PRO no presenta carioteca, membrana nuclear, o sea, ejemplo de cianobacterias. ¿Y dónde se encontrará el ADN, el ARN de estas células? Se encuentra disperso en el citoplasma, ¿no? En un lugar que se llama nucleoide, ¿no? Se llama nucleoide, o sea, su ADN está disperso en el citoplasma. Esas son las procariotas. Diferente a las eucariotas, que sí tienen una membrana nuclear y su ADN está en el interior del núcleo, ¿no es cierto? Estas no, no tienen membrana, por lo tanto, su ADN se encuentra disperso, es la palabrita, disperso en todo el citoplasma. Este grupo es muy importante, ¿no? Grupo bastante antiguo, ¿no? Las cianobacterias. Las cianobacterias llamadas antiguamente algas verdes azuladas. Antiguamente son las primeras algas, la primera forma viviente que aparecieron en la Tierra, ¿no? Son antiguamente son llamadas algas verde azuladas. Mucho cuidado con este grupo, ¿eh? Muy importante, ¿ah? ¿Eh? Algas verde azuladas, ¿no? Comprende la bacteria que realizan fotosíntesis, alumno. No te olvides, el grupo de las cianobacterias es un grupo de bacterias que realizan fotosíntesis. Las únicas que realizan fotosíntesis. Y son los responsables de la evolución de la Tierra. ¿Por qué evolución? Porque a partir del oxígeno que brindaron a la Tierra estas cianobacterias, alumnos, es que la evolución se llevó a cabo, ¿no? Las cianobacterias, pues, fueron las primeras formas vivientes en la Tierra, en los mares, ¿no? Porque ellos dicen que la vida nace del agua. Y más, es una gran verdad, ¿no? El agua es una sustancia básica en los seres vivos, ¿no? Es bien difícil que en un planeta donde no exista agua, exista alguna forma viviente. Es difícil. Por eso cuando descubren algún planeta, lo primero que ven es si hay alguna sustancia, ¿no? Si hay agua, ¿no? Gracias a, afortunadamente, pues, en la Tierra se dieron todas las condiciones para que haya todo lo necesario para la vida, para toda forma viviente, porque la Tierra es rica en formas vivientes, de la microscópica hasta la macroscópica. Bien, chicos, mucho cuidado entonces con este grupo de las cianobacterias que sí realizan fotosíntesis, ¿ya? No olvidemos, cianobacteria, responsable de la evolución en la Tierra. Ya, chicos, no olvides entonces esto, ¿ya? Bien. Nos pasamos ahora por acá. Y las células eucariotas, ¿no? También conocida por ustedes de primaria, ¿no? Todos conocemos células eucariotas. Su profesor de primaria, ¿no? Es un celulón, le dijo a su profesor de primaria. Membrana, citoplasma y núcleo. La membrana, esto. Citoplasma, esto y el núcleo, esto. ¿Por qué decimos el núcleo? Por esto. Recuerdo, ¿no? ¿Ya? Para que ustedes recuerden, ¿no? Es la célula típica de organismos pluri, provienen de células PRO, que evolucionaron hace miles y millones de años. Presentan núcleo y ADN. Claro. ¿Ve? Ahí está, una célula animal y una vegetal, ¿no? Véame. Mire cómo señala la mitocondria. Mire, ¿por qué señala la mitocondria? Porque la mitocondria, chicos, es una central energética. O sea, que la mitocondria produce energía. Esa es su función dentro de la célula. Si la célula no produce ATP, entonces moriría la célula. Moriría irremediablemente porque la célula no puede comenzar a ejercer sus funciones, alumnos. Es igual que un carro. Si un carro no tiene batería, el carro no puede arrancar, alumnos. Se queda estático. ¿No? La célula, si no tiene mitocondrias, tampoco puede iniciar su trabajo. Entonces, es muy importante
las mitocondrias, porque ahí se produce el famoso ATP, la molécula energética que mueve la vida, toda forma viviente. Adenosín trifosfato. Bien, pasamos al otro. Vamos a pasar acá al otro lado. Avanzar un poquito rápido para poder dar los orales al final, porque después no va a haber tiempo. Y voy a pasar lista. Voy a pasar lista. En cualquier momento yo paso lista. Ahorita intento paso mi lista yo. Hay alumnos que ingresan, ¿no? Y ahí se hacen los locos, se ponen a escuchar su musiquita, haciendo hora, y al final otra vez entran. A la hora de los orales, ni siquiera participan porque no tienen ni nota ni apuntan, no andan y no han hecho nada. Y ahora voy a pasar yo mi lista. Quien está, está. Quien no, falto. Mala suerte. Una diferencia entre pro y eu, ¿ya? Las eucariotas también son llamadas eucitos, ¿ah? Eucitos también son llamadas. Bien, pro son las antiguas, las que están en la Tierra hace millones de años, son las primeras células que aparecieron. Las eucariotas provienen de las células procariotas, ¿no? De la evolución de la pro aparecieron las eu. Las pro no presentan carioteca, o sea, membrana nuclear, y su ADN está disperso en el citoplasma, ¿ve? Disperso. No he puesto disperso, pero es disperso, está en el cito. Estas sí presentan una carioteca, presentan su núcleo y su ADN. Son células más complejas, ¿no? Las eucariotas. En la pro, su ADN es circular y sin histona, ¿no? Un tipo de proteínas. ADN circular y las eu, ADN alargado y con histona. No te olvides, ¿está? Circular, pro, histonas, alargado, las eu. No te olvides esta partecita, ¿ya? Saber la misión en la universidad, toman esto, ¿ah? Importante su ADN. Circular y sin histonas, ADN alargado y con histonas, ¿no? La pro presenta orgánulos como los ribosomas, toda la procariota, ¿no? La bacteria, por ejemplo, la bacteria, es que una bacteria, su morfología, presenta una cápsula que la rodea, una pared celular, una membrana celular, un citoplasma, ¿no? Un ADN disperso en el citoplasma y ribosoma también. Son los únicos orgánulos que presenta ribosoma, ¿no? Los ribosomas sintetizan proteínas, ¿no? Muy importante. Y las eucariotas presentan gran cantidad en su citoplasma de orgánulos, ¿no es cierto? Gran cantidad de orgánulos. La pro, ribosoma nada más, las eucariotas presentan mitocondrias, vacuolas, retículo endoplasmático, centriolos, complejo de Golgi, ¿no? Una serie de organelos citoplasmático, una función definida cada uno de ellos. La procariota, cuando se juntan, forman colonias, ¿no? Una colonia de bacterias, ¿no? Se colonizan, colonias. Y las eucariotas, cuando se juntan, forman tejidos, ustedes ya saben esto, ¿no? La unión de células del mismo origen, la misma función, forman el tejido, ¿no? Tejido epitelial, por ejemplo, protección, tejido conjuntivo, tejido nervioso, tejido muscular, etcétera, etcétera. Por último, las procariotas, los ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son procariotas? Las bacterias, cianobacterias, arqueobacterias, ¿no? Grupo de bacterias antiquísimo, ¿no? Arqueo y ciano, ¿no? Y las eucariotas, pues ya ustedes saben cuáles son, ¿cierto? El reino protista, ¿no? El reino los protistas, ¿eh? Tiene dos clases el reino protista, ¿no? Los dos clases que son los protozoarios y las algas, ¿no? Grupo de los protozoarios y las algas. Está acá el reino protista. El reino fungi, ¿no? El reino de los hongos, ¿no? Hongos microscópicos y macroscópicos. El reino plantae y animalia, ¿no? Plantas y animales, ¿no? Todos ellos presentan células eucariotas, ¿no? El resto, procariota, ¿ya? Chicos, es muy importante eso, ¿ya? Este cuadrito también es importante. Observen bien, miren bien el cuadro, ¿ah? Supongo que estarán anotando. Voy a darle un minutito para que anoten, ¿ya? Pro y eu. Sus diferencias entre ambas, ¿no? Las procariotas. Estas se desarrollaron, pues, en los inicios, ¿no? Alumno, cuando la Tierra se
se inició, recuerden, el medio ambiente, el aire, no era como el que tenemos hoy en día, ¿cierto? Había escasez de oxígeno, por ejemplo. Había gran cantidad de gases venenosos, ¿no? Sulfuros, nitruros, ¿no? Los volcanes erupcionaban constantemente, eliminando gases tóxicos al medio ambiente. O sea que la atmósfera no era como la tenemos, lógicamente, como la tenemos hoy en día. Fue gracias a estas cianobacterias que el oxígeno comenzó a desprenderse de ellas y a llegar al medio ambiente. Se fue oxigenando la Tierra, paulatinamente. Eso ha costado millones de años, alumno, no fue de la noche a la mañana. Para tener el oxígeno, 21% de oxígeno hoy en día, suficiente oxígeno para la vida, para los animales aeróbicos, ¿no? Lo que necesitan el oxígeno para poder vivir, ¿no? Somos los aeróbicos, dentro del cual está el hombre, ¿no? 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, ¿no? Y el 1% de otros gases, ¿no? Como CO2, ¿no? Como la humedad, el gas, humedad, gases raros como helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, el grupo 8A de la tabla periódica, ¿recuerda? Eso está en mismas cantidades conformando el aire, ¿no? El aire es una capa gaseosa que envuelve la Tierra y sus porcentajes de esos gases que les acabo de mencionar son así: 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases, ¿no? Que les he mencionado. ¿Ya? ¿Habrán copiado bien ya esto, no es cierto? Bien, chicos. Pasamos entonces acá. ¿Ok? Acá vamos a quedarnos, miren, una breve explicación sobre este cuadrito, ¿ya? Y tenemos nuestros 10 minutos de break. Miren bien, ¿qué me indica este cuadrito? Ahí dice célula eucariota, o sea, las células nucleadas, ¿no? Que tienen membrana, citoplasma y núcleo. Célula eucariota. Plantas, animales. Las plantas y animales que también son células eucariotas, lógicamente, ¿no? Las plantas están revestidas por una pared celular y los animales por un glucocálix. No te olvides eso, ¿ya? Ahí están las plantas y animales. Tienen una envoltura que les acabo de mencionar, ¿no? La pared celulósica o celular de las plantas y el glucocálix en los animales. Luego tenemos una membrana celular, un núcleo y un citoplasma. Eso quiere indicar. ¿Ya? Entonces, es muy importante. ¿Tenemos ya? Bien. Eucariotas, plantas, animales. Las plantas y animales presentan una envoltura. En la planta se llama pared celular y en los animales glucocálix. Luego tienen una membrana celular, un núcleo y un citoplasma. ¿Bien, chicos? Bien, chicos. Miramos bien este esquema. Obsérvenlo bien porque luego vamos a hablar de él, ¿ya? Una vez que pasemos a la próxima diapositiva ya no vamos a poder verlo. Así que traten de observarlo y saquemos conclusiones al respecto. Miren, toda esta parte superior, toda esta acá, esta es una capa, es la membrana externa. Esta es la primera capa lipídica. Ahí está la doble capa de fosfolípido, ¿no es cierto? La primera que comunica con el exterior, con la parte extracelular, y la más interna que comunica con el citoplasma, ¿no? Con el medio intracelular, ¿ya? Estas son incrustaciones de algunas proteínas que sirven como canales para que ingresen, ¿ah?, algunos glucolípidos, ¿no? Algunos azúcares al citoplasma, ¿no? Van a ingresar, ¿no es cierto? Hay canales, mira, la membrana celular tiene varios canales de ingreso, ¿no? Hay sustancias, hay moléculas de mayor masa que otras. Por ejemplo, los iones, sodio, potasio, calcio, son pequeñísimos y pueden ser transportados de afuera hacia adentro mediante los poros de la membrana, porque no olvidemos que la membrana celular presenta poros
poros celulares, ¿no? Pero estas proteínas que están acá incrustadas son proteínas, hay varios tipos de proteínas, facilitan el ingreso también, pero de sustancias de mayor volumen, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, glucosa, algunos lípidos, ¿no es cierto? Entonces, para que puedan ingresar. Por eso hay dos tipos de transporte, transporte pasivo y transporte activo, que es el que vamos a hablar dentro de breve momento, ¿ya? Entonces, chicos, nos tomamos nuestros 10 minutitos de break y proseguimos dentro de 10 minutos, ¿ok? Ya, chicos. ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, 10 minutitos, hora exacta, nos empalmamos a esa hasta 10:30 nomás, ¿ah? 10:30 empiezo. Bien. Thank you.